Bueno, entonces, ahora lo que... Hombre, en otros países también van, creo. ¿En qué país? Dicen que no deja, no deja uno, así como aquí, que... ¿Aquí qué? Aquí andan las grullas montados atrás. ¿En Estados Unidos así es? Estados Unidos, sí. ¿Y no dicen que sí? No pueden andar el niño adelante, ¿no? ¿Qué trajen? Le ponen multa. Atrás, atrás te huele. Atrás te huele. No, por lo menos un ejemplo, eso los pick-up. Digamos, si alguien va sentado, digamos, en la cama, atrás, la mera policía está de brilla en los ojos para ponerte una gran multa. Por lo que aquí... Es que por lo que en otros países hay unas leyes vergonas, aquí... Y mira, aquí se le quieren llevar de más estricto. ¿Sí? Aquí a los carros chiquitos se mandan como 60, a los buses como 200. A las bicicletas 3, a las motos 4, a los caballos como 6. Te mira un policía, le da 50, va a almorzar y no tiene nada. 250 era. A uno le manda como 13. A mí déjenme a los 10 y los 3 pagan más rato. De pague, que yo pago los carros, que lástima de verlos. No sé por qué eran las leyes así. Imagínate, solo imagínate. En Estados Unidos, digamos, de que eso no lo permiten. No sé si en todos los estados, pero si en algunos dicen que no lo permiten, el carro es que vaya alguien hacia atrás. Y que las calles todas son originales. Y aquí que son más hechas leña, y huelen harta atrás. Aquí vinieron a poner, no les gustan de unos libros como así que hay como de la. A todos los carros que pasan. Ahí se matan de la gran religión, entonces están anotando. No, y aquí por eso que quizás los policías ni ponen aquí a las veces al ver tanta gente en no, pero que no poder. La había, él había supuestamente algo así, ¿o no? No, ve. Dice, sí, en Estados Unidos, el que no tiene licencia, vamos, si lo entiende, si no anda haciendo nada malo, no lo puede, pero aquí. Si no tiene licencia. Sí, hay bastante que no tiene licencia y manejando no lo. Y aquí está allá en Nigeria, aquí en esta calle fea, o por allá está los multas para quieren llevarte más estricto. No, pero también yo digo que para manejar tiene que ir a calle Nigeria, porque para aprender a manejar, porque es la ley del país, digo, ¿sí o no? Sí, pero imagínate allá. No, no, allá, no, allá que es un país más. Allá que es un país más. Yo voy viendo, saca la licencia, de ser de andar poniendo el cuerpo a la policía. Yo por eso voy a dejar el niño. Yo también. Y tengo también. ¿Vos tenés el niño? Sí. ¿Tenés, pues? ¿De veras? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y vos tenés licencia de la moto? ¿Tenés licencia de moto? Y lo tengo. No, no, no. Con la placa, pero con la placa. De cross. Así que no me acrobata. Ah, es acrobacia. Una pirueta por ahí. No me vamos a llevar de los que tenemos moto, así, como montamos moto que uno trae, vamos grabando, ¿dónde? Que se llega a bulla. No, hombre, en que vea las fotos, vamos a dar una vuelta. Pues está bonito, experiencia. Somos 15 trabajos, ¿vale? Vamos hoy. Vamos, vamos, echa una vuelta ahorita ahí abajo. Pues sí, que vamos a estar grabando. ¿Y cuánto vamos a ir? Yo me voy grabando. Aquí, ¿no? Cuatro motos nomás. No, no alcanzan. ¿Cuántos vamos? ¡Ay, la Rosina tiene la de 5! ¿Cuántos estamos? ¿Recomín? ¿Hora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a ir 5 motos. Y hay motos, hay 1, 2, 3, 4, 5. Sobran 2. 6, 7, 7 con los 6, 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
loro se lleva la... Patricia. Dos cascos, los ricos, a la caro. A la caro de Racumín y otra lleva a la Patricia. Y me va a poner Patricia. ¿Qué vos, Racumín, a mí? Él va, Racumín, va a ir grabando atrás de vos. Ajá. Esa pareja. Vale, estoy sentado, solo uno me voy a llevar porque las bichas pesan menos. No, dale. Voy a ver estas dos bichas, entonces yo. Yo voy con cuenta, ¿no? Dámelo, pues. Dale, dale. Ven acá las cross, pues. Yo tengo una jardín en la moto, no me acabo de acordar. Vamos, pues. Vamos a dar un recorrido ahorita por todo el cantón. Sí, le vamos a enseñar todo. Vamos a echar la vuelta aquí para chupiste. Entonces, acá. Bueno, yo quiero que acá. Mira, acá está la calle. Ey, está grabando a la Rocío. Rocío, vaya allá para abajo, pues. Ajá, acá la moto. ¿Cómo vas a ir? Apúrele, pues. También la Jamie que va a dejar la mochila. Pues sí, voy allá para abajo, pues. Neno, anda acá tu cross. ¡Pero rápido, señor! ¡Ahí para abajo! ¡A por acá estamos a llegar! Vamos a llegar... Vamos a llegar a poner entrada a la cancha, porque ahí para abajo está muy feo después de estar a Rosario. Sí. No, hasta el cruce vamos a ir, porque hasta ahí llega el cantón de nosotros. ¡Ah, sí, vamos, pues! Ya tenemos otro, sí. ¿Pero van a ir o no? ¡No, vos! Sí, ya, nos dijimos que sí. Y vamos a ir a comenzar de aquí arriba, de aquí por el Badén. No, de aquí, de... No, desde el, porque, desde la punta del cantón, porque... Del tanque, vamos a ir a pasar. ¡Ah, sí, del tanque! Pongámonos planchados. Rocío, vaya a traer su cross, rápido, pues. Pero el tanque va a los otros, Rocío, que nos una. Acá es la Rocío, arriba, con tanto que me cae yo arriba. ¿Está Rocío de ahí, que desde la escuela, para la escuela, vamos a agarrar. Para la escuela. Nosotros vamos a faltar que vas todas para la escuela. No, mira. Tenemos una otra para arriba, pues, en la Rocío, tú eso, date la moto. Ajá. Y los esperas allá. O te venís para arriba, donde lo mirás. Allá en la cundata los esperás ahí. La pasada ahí abrete, chévere. Y el casco, tú tienes. Sí, porque es peligroso la policía. Cuidado, pues. Rocío, apúrele, pues, y dijo su abuela. Esta, Rocío. Esta, Rocío, por Dios. Ajá, cuando es mentira, alguien se cree, pa. Y cuando es verdad, no cree. Nena, naga tu cross. La Rocío está analizando, no quieres quebrar los dientes. No, no es eso. Está no, encender tu motor, pues. No, estaba oyendo que todos están hablando. Loro, no, no, deja la llave. Yo dejo en la mano de la llave. Ahorita les vamos a dar un recorrido. Si este, este no, título lo vamos a poner, ¿cómo le vamos a poner, Racumín? Ya vos ni te había agarrado, Racumín. Uy, chica. Hello, baby. A este título lo vamos a poner... Mostrando las calles de nuestro bello... ¿Y hasta dónde van allá? ¿Hasta el cruce allá abajo? Sí. ¡Puta! No, me está poniendo... Ya van a ver las calles, qué lujosas son de aquí. Chulada de May Prieto. Ya estamos grabando, bebé. Vamos a regresar. Sí. ¿Sí? Vamos a levantar la moto, ¿eh? No, ¿por ahí, nena? Se ha escapado de una matada que el día este loro quedó por el naranjo. ¡Ay, con vos iba! Ah, sí, que iba a caer por, no, por ir suelto de las manos. No, de cuando te echaste, te paraste en el asiento. Y cuando iba a currucar el día. Es normal, es una adrenalina que yo paso. Adrenalina. ¡Ya, nena! ¡Ahí, déjala, ahí, déjala! Venga, güey. Venga a tomar agua. Paisa. Y aquí viene la cross. Espera, viejo. Él no puede manejar, por eso anda así. Ajá. ¿Quieres ir conmigo? Y no, vos elegiste ahí esa. No, vos dijiste que vos te ibas a llevar a mí. No, patina. Patina, pues, loro. ¿Cómo es lo que no me vas a poner una pedra a mí, pues? Aquí está bien, va a ser más sabra. No, hombre, mirá, ven. Yo miraba, fíjate. Bueno, yo aguachaba. Adelante. Sí, con el freno adelante. Así no va. Dale, pues, así dale. Está muy duro. Dale. Ajá.
¿Patinabas también, Yer? Mirá, ya. Ha sido el último modelo. Esa modelo está chingona, viejo. Está un freno. Un choque, viejo. Hey, Isa. Isa. ¿Quién es los agüen, viejo? Saquemos las llaves del carro y dámelo en el carro a nosotros. Y va, pues, montense allá, pues. Y falta la otra cross. ¿Dónde fue? Bueno, pues entonces vamos a dar el arrancón ahorita en el otro videito, arrancamos ya.